Fundada en 1551 como Real y Pontificia a imagen y semejanza de la Universidad de Salamanca, refundada en 1910 como Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM es un gigante académico con más de 350.000 estudiantes y 40.000 profesores. Un coloso que mantiene un vínculo no solo histórico con Salamanca, sino presente. Está a punto de cerrarse un doble grado en letras hispánicas entre ambas entidades. Sería un doble grado a nivel licenciatura, con sus características y respetando las cuotas de los estudiantes. Aquellos que pagan en Salamanca lo que pagan podrían ir a México sin ningún cargo adicional y viceversa. Salamanca y la UNAM ya colaboran en el CIELE, la gran apuesta estratégica para la certificación del español. Puentes de siglos en realidad, ¿no? Pero ponerlo de manifiesto. Además, las dos universidades buscan liderar el espacio iberoamericano de educación superior. Creo que vamos a seguir creciendo en esto, no hay forma de impedirlo. Mientras siguen estrechando lazos, Salamanca se convierte en anfitriona de una semana que reúne todo el potencial cultural de la UNAM.